Mi hermano, eso fue caballada de dinero, güey. ¿Tú crees que si esa gente hubiera tenido papeles, me hubiera estado uno cogiendo lucha aquí, mi hermano? Yo voy allá, se va y deja la puerta abierta. Varón, vamos allá a mi casa. Es lo que yo digo, ¿tú crees que si esa gente? Ya en la justicia y toda la vaina y nosotros... La gente no tienen papel. El nombre tuyo, ¿cuál es? Mira, aquí que yo vivo, mira cómo yo vivo aquí. Vemos que la policía está haciendo un desalojo aquí, pero en estos terrenos. No tenemos entendimiento porque ellos están haciendo eso, porque ellos están claros que nosotros... Aquí que vivamos y ellos no tienen papeles de esto, entonces ellos quieren... ¿Quiénes están reclamando estos terrenos? ¿Quiénes lo están reclamando? Unos querubios ahí dicen que es de ellos, pero nosotros lo que exigimos es un título original. ¿Cuántas casas ya alrededor tienen aquí ustedes? Nosotros tenemos aquí más de 30 casas, ya nosotros tenemos una vivienda aquí. ¿Ha presentado a esa persona los títulos? No, nunca, viejo. Lo que vienen con la policía dando problemas, sacando, tirando, lo que vienen a hacer los daños. Salen ahí, mira. Esas son bombas que ellos tiran. ¿Cuál es la necesidad de tirarle bombas a mí? Aquí en esta tierra, y nosotros le vamos a dar mandato cuando yo no enseño nosotros los papeles, porque si esto tiene título, nosotros no queremos lo que no es de ellos. Ahora, si esto no es de ellos, no van a nosotros. Mírame, nosotros tengamos más de 5 meses viviendo aquí. Tengamos muchachos, loco, queremos vivir en una casa. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Tengamos más de 5 meses viviendo aquí. Tengamos más de 5 meses viviendo aquí. Ellos no tienen título, permiso. Ellos no tienen título. Tengamos más de 5 meses viviendo aquí, no tienen título. Están cansados de coger varias personas presas, haciendo injustamente, metiéndolos presos, quitándoles 10,000 pesos de multa. No, los policías lo que viven haciendo no es atropello y daño. Haciendo un atropello y daño. Mira, nosotros vivimos aquí, cocinando aquí. Estamos tranquilos aquí. No tienen papeles. Si tuvieran papeles, nosotros no salgamos. ¿Cómo se llama este sector aquí? Este sector se llama el sector Juan Bó. El barrio Juan Bó. Eso barrio esto Juan pertenece a María Osciladora. Exactamente. Es la misma tierra. Y ahora mismo lo han atropellado a ustedes. Claro, varias veces. Viejo, entiendan lo que nosotros vivamos aquí, viejo. Que nosotros vivamos aquí. ¿Y qué es lo que dicen? Ya no han pasado por el 20 y otra vez. Saben que nosotros vivimos aquí. Nosotros no tienen título.